que nosotros somos, tenemos una mirada privilegiada de él, creo que también tiene que ver con su historia en sí, así que siempre los sapeñenses muy agradecidos con el gobernador. En toda su gestión, Saspeña ha hecho un puntapié muy, muy grande, ha avanzado un montón, tanto con la universidad, con la cantidad de obras que nosotros fuimos beneficiados y que la verdad, como siempre digo, somos unos privilegiados en todo el Chaco. Se ha convertido en un centro cívico donde todas las oficinas de gobierno provincial están así ubicadas. Se ha puesto en valor ese predio con el Zoom y bueno, los saspeñenses ya han visto en la Fiesta Nacional del Algodón la importancia de esto. Hemos recepcionado alrededor de 45.000 personas en lo que fue la fiesta. Actualmente ya estamos pensando en este año en realizarla y también esto atrae o hace también mover lo económico. Así que pues, la puesta en valor de ese predio, también hemos realizado ahí los carnavales saspeñenses después de 13 años, así que eso fue una puesta en valor muy importante para nosotros porque es un predio dispuesto para todos los saspeñenses, para todos los festivales que se quieran realizar. Cuando asumí hará 8 meses de la Unidad Coordinadora de Obras Públicas, nos reunimos con el subsecretario Federico Tallara, con Santiago Pérez Pons, y lo que habíamos hecho en ese momento es darle prioridad al sector educativo de la zona, más que nada acá. Tomamos esa iniciativa, trabajamos mancomunadamente y realizamos un convenio con Educación también para llevar a cabo una intervención muy fuerte en lo que respectan a los edificios educativos. Estamos por llegar a las 200 intervenciones, desde que sean obras por mantenimiento de parques, como desmalezados, lo que serían sanitarios, lo que serían de albañilería, pintura, más que nada, también trabajamos fuertemente. Y vamos bastante rápido. Y bueno, acá todos los días se avanza cada día un poco más, así que va encaminada la obra. Hoy por hoy se está avanzando, por ejemplo, en las canchas, que se está avanzando mucho, ya pasaríamos ya casi a la segunda etapa, que le llamamos nosotros, que sería todo lo que cancha, baño, tenemos lo que enfermería, en eso se está avanzando, y después lo que está quedando, los vestuarios, que también se está avanzando en todos los sectores, lo que es el estadio completo, digamos, se va avanzando por completo, pero más el avance está en la segunda etapa, que lo que son canchas y demás cosas. Eso es lo que pasaría a ser la segunda etapa. Como bien se ve en mi espalda, eso sería la cancha de arena. Después se está marcando para lo que es la cancha de la pista de atletismo. Luego tenemos lo que es enfermería, que también ya estamos casi avanzando con lo último. Después se está marcando lo que es mástil, las canchas que se ve también que ya están ya marcadas, prácticamente terminadas. Y bueno, lo único que nos está restando ahora es lo que son desagües de las canchas, terminar con lo que son unos puestos olímpicos. Eso nomás es lo que estaría faltando en la segunda etapa. El microestadio solamente están faltando lo que son divisorias, que ya estamos avanzando con eso también. Solamente eso faltaría lo que es vestuario. Y después los revestimientos, que también ya estamos casi con los últimos, ya son prácticamente restaría detalle nada más.